No hay nada que perder. Tus brazos voy a dejarme caer. Comienza una nueva transmisión y lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, CEMTV. Perteneciente a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Maipú. Dirigida por nuestro pastor Jorge Javier Vázquez Daza y nuestra pastora María Isabel Muñoz Gamboa. Nuestra catedral está ubicada en la calle Hermanos Carrera 2685 en la comuna de Maipú. Confiamos en que esta transmisión llevará bendición a sus vidas a través de la palabra del Señor y que la luz del Evangelio cruzará nuestras fronteras. No hay nada que perder. Tus brazos voy a dejarme caer. Sean todos bienvenidos. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, CEMTV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos a este servicio especial de Navidad que vamos a tener con la ayuda del Señor, y para aquello, por cierto, le pedimos que Dios tome dominio de este servicio y nos permita vivir una tarde o un servicio extraordinario. Los saludos de nuestros amados pastores, nuestro pastor reverendo Jorge Javier Vázquez Daza, nuestra pastora María Isabel Muñoz Gamboa, a quienes el Señor guarde y bendiga grandemente. Permita al Señor, como decíamos, que podamos tener entonces un lindo servicio de Navidad. Para esto le vamos a pedir al Señor, sea Él quien nos conduzca, por cierto, en este servicio, y lo vamos a hacer en oración a Él. Padre bueno y santísimo Señor, infinitas gracias, porque ya en este término de año, Señor amado, en esta fiesta,
Queremos, Padre mío, primeramente reconocerle a usted como Señor y Salvador de nuestra vida. A pesar de todo esto que pudo haber ocurrido, usted ha sido con nosotros, nos ha permitido vivir este año, Señor, con altibajos, por cierto, reconociéndolo, pero sin embargo, en todas partes, usted estuvo ahí tomando nuestra mano. ¿Cómo no agradecerle, Padre bueno? Cuando estamos llegando a esta festividad, en donde recordamos, Señor, este gran regalo que usted permitió para cada uno de nosotros, el brindarnos a su Hijo para que pudiésemos tener salvación. Le pedimos ahora que usted tome dominio de este servicio, conceda gracia a cada uno de los que vayamos a tener una participación, especialmente en el consejo de su palabra. Lo dejamos todo en sus manos, agradeciéndolo en el santo y glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos a tener nuestro primer himno, himno inicial, himno 117, Tú dejaste tu trono, interpretado por nuestro coro Renacer, a quien el Señor conceda mucha gracia. Thank you.
Después de haber escuchado este maravilloso tema, hermano, alabanza ad hoc para lo que estamos viviendo en este día, hermanos lindos, celebrar la Navidad, la Natividad, aquel regalo maravilloso que permitió el Señor para cada uno de nosotros, hermano. Qué lindo poder escuchar a nuestro coro renacer. Dios les bendiga grandemente. Bendito es el Señor. Un avisito, bien cortito, hermanos lindos, comentarles que vamos a tener este miércoles 23, miércoles 23, no se le olvide, a las 21:30 horas, el concierto de, concierto virtual, por cierto, amados hermanos, de nuestro maravilloso coro de niños. Concierto virtual, miércoles 23, 21:30 horas, concierto virtual, coro de niños, cuyo concierto, hermano, se llama Eres Fiel, ya, para que usted y yo estemos atentos ahí a apoyar a los niños. Qué lindo poder disfrutar de las alabanzas de los niños también, que será todo relacionado, por cierto, amados hermanos, con esta festividad que estamos viviendo, ¿ya? Y aprovechando de que estamos inmersos en el coro de niños, vamos a invitarles también ahora para que ellos nos estén entonando una alabanza al Señor. Dios bendiga al coro de niños. Thank you.
Lindo como siempre nuestros niños, todos los sábados nos sorprenden y nos siguen sorprendiendo. Lindos cánticos de Navidad. El Señor les siga concediendo gracia a los niños de nuestro circuito, hermano. Qué lindo es poder escuchar a nuestros niños. Recordar, varones de Dios, damas que estamos conectados, todo en este servicio maravilloso en este domingo 20 de diciembre, ya terminando el año, recordar que el próximo domingo 27 tenemos nuestra celebración de fin de año. Y Dios bendiga y nos permita también tener allí un maravilloso servicio. ¿Ya? Vamos ahora, con la ayuda del Señor, hermano, y bajo la dirección del Espíritu Santo en este servicio que estamos viviendo y celebrando, a concederle una oportunidad a una señorita y a un joven del Templo Central en representación de la juventud. Una oportunidad especial para que ellos cuenten también cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Nuestra hermana Tamara Guzmán Guzmán y nuestro hermano Germán Palacios Briceño, a quien el Señor les conceda mucha gracia. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, en esta hora quiero primeramente dar gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad, esta maravillosa bendición que el Señor me da de poder agradecerle por este año que ya se nos va, que ya queda poquito. Y un año que ha sido bastante extraño, las circunstancias han sido difíciles por la pandemia, que nos ha afectado a nivel mundial. Pero a pesar de eso, este año ha sido de gran bendición para mi vida. La verdad que el Señor me ha hecho entender muchas cosas, he podido crecer espiritualmente, que es lo más importante, y es por lo cual yo alabo al Señor. Y doy gracias al Señor porque en medio de esta pandemia aprendí a depender del Señor. Aprendí yo, como mi familia, a depender del Señor, y eso ha sido un aprendizaje bastante hermoso, la verdad, depender 100% del Señor. Él fue nuestro proveedor durante 6 meses de esta pandemia. El Señor llenó mi casa de bendiciones. El Señor fue nuestro sustento, fue mi sustento. Y una de las bendiciones espirituales que le agradezco al Señor inmensamente es poder participar y ser parte de Youth Space, que es el programa juvenil que el Señor nos entregó. Y agradezco al Señor por eso, porque el programa fue de mucha bendición para mi vida. Mientras trabajé espiritualmente, mientras me dediqué a trabajarle al Señor, tenía una petición delante de su presencia, que era encontrar trabajo, pero un trabajo el cual pudiera hacerlo desde mi hogar, sin tener que exponerme al virus ni tener trato con la gente. Y bueno, para el Señor no hay nada imposible y las promesas del Señor son verdaderas. Y bueno, así fue. El Señor trajo a mi hogar la bendición de mi trabajo. Me trajeron todos los implementos para trabajar, el computador. Y trabajo desde mi casa, sin tener que estar exponiéndome, sin tener que estar preocupada de poder exponerme al virus y traerlo a la casa, a mi familia. Y la verdad que esa ha sido una de las grandes maravillas que el Señor ha hecho este año. Y el Señor es muy bueno, el Señor cumple sus promesas. Yo este año he visto promesas que el Señor me hizo hace muchos años atrás, y este año el Señor las ha cumplido y las he visto reflejadas en mi vida. Y es como gracioso pensar que en un año tan difícil el Señor puede cumplir promesas o puede llenarte de bendiciones. Y la verdad que el Señor este año me ha sorprendido. Puedo decir que a pesar de estar encerrada en mi casa, estar casi un año encerrada en mi casa, he visto el amor y la misericordia del Señor. Y siento que lejos este ha sido uno de los mejores años con el Señor. Y la verdad que eso es lo que me sorprende, que a pesar de las circunstancias, el Señor tiene el poder de ser resiliente, de que cuando las cosas pasan cosas malas, el Señor tiene la capacidad de transformarlas en cosas buenas. Y por lo menos eso es lo que yo he visto en mi vida, en mi familia. Yo agradezco al Señor por este año, agradezco al Señor por la familia que tengo, por los jefes que puso de jóvenes con nosotros, que nos bendijeron con muchas actividades. La verdad que yo en realidad me siento muy bendecida espiritualmente por los jefes que tuvimos este año, por las actividades que se realizaron. Y eso, la verdad es que no tengo más palabras que decir que agradecida infinitamente del Señor, porque el Señor es bueno en todo tiempo
Y es algo que aprendí este año, que es cuando uno se preocupa de los negocios del Señor, el Señor se preocupa de nuestros negocios. Y yo sé que así ha sido y así va a seguir siendo la fidelidad del Señor. Y le insto a los jóvenes a seguir este camino, a no soltarse de la mano del Señor. Sé que la juventud es complicada, la adolescencia sobre todo, pero tomémonos de la mano del Señor, chiquillos, no la soltemos porque el Señor está ahí, Él es fiel y verdadero. Yo agradezco al Señor por todo, por las cosas más pequeñas, por cosas que ni siquiera sé que el Señor me ha librado, yo sé que así ha sido, que no la he visto, y seguir luchando para poder encontrarnos con el Señor, que es nuestra mayor recompensa. Yo alabo al Señor con estas palabras y para Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. En este momento doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da para agradecer al Señor en estos meses que han avanzado en este año. Diría que del año pasado incluso el Señor nos lleva bendiciendo, que trato de pensar en de dónde puedo sacar gracia, y en realidad cada día el Señor nos ha guardado, cada día el Señor me ha acompañado, no solamente a mí, sino a cada uno de los integrantes de mi familia. El año pasado, aproximadamente a fin de año, ya ambos de mis padres lo quedaron sin trabajo, y durante este año, desde el principio de año hasta ahora, se ha repetido varias veces unos testimonios de hermanos que cuentan que cuando quedaban sin trabajo, ellos cuentan y dicen que el Señor incluso lo ha tenido con más bendición, lo ha tenido con mejores cosas, lo ha tenido con mayor atenciones que incluso cuando tenían trabajo. Y el día de hoy puedo decir que el Señor, esa promesa que, o ese testimonio que tuvieron mi hermano, hoy día yo también lo tengo. No solamente bendiciones materiales, sino bendiciones espirituales. A principio de año también llegó una bendición espiritual que nombraron profesora a mi papá de sorpresa, y ha sido una bendición desde que los nombraron hasta ahora. Y no solamente a ellos, sino que a mi hermana menor también la tomaron para ser usada en los devocionales, y de igual manera a mí el Señor me ha usado. Y a veces pienso que de dónde vienen todas las palabras que uno pueda decir o el testimonio que uno pueda entregar, y todo viene y solamente proviene del Señor. Incluso a principio de año fuimos tocados de alguna manera, diría que suave, podría decir quizás por el tema de este virus, que fue con mi madre, pero para la gloria del Señor, ella salió asintomática. Lo único que pudo fue algo suave, un par de dolores, algunas jaquecas, pero eso fue lo único. Y ninguno de nosotros, ni mi hermana menor, ni yo, ni mi padre, fueron tocados por este virus. Y eso, a veces uno piensa que si es porque uno es precavido, lo es porque uno obedece la autoridad sanitaria y las autoridades espirituales, que mi pastor siempre nos decía que nos mantuviéramos con la mascarilla y la distancia, pero de todos modos, esa bendición espiritual que vino de parte del Señor, estuvo ahí siempre, siempre con nosotros. E incluso nos llegaron un par de cajas de parte del Estado, y nosotros no, de ninguna manera podríamos optar a ello, pero más aún importante, nos llegó una cajita, una bolsita de parte de uno de varias familias, hermanos del Señor, que nos tomaron por sorpresa. Y a veces uno piensa que que es el hermano el que tiene ese sentimiento en su corazón, pero la verdad es el Señor, el que está preocupado de nosotros, de mantenernos siempre con esas caricias, con esos cariños que solamente que Él puede entregar a nosotros. Así que doy gracias al Señor porque hasta este minuto, hasta este día, el Señor ha sido con nosotros. Confío en su palabra, confío en que su bendición es ayer, hoy y será mañana. No una bendición que tiene fecha de término, sino una bendición eterna. Así que con estas palabras doy honra y gloria al Señor, y para mí solamente su misericordia. Emocionante, hermanos lindos, y nos toca el corazón cuando escuchamos estas experiencias. Estamos acostumbrados, tal vez los mayores, a
a escucharnos entre nosotros, pero cuando escuchamos a una señorita como nuestra hermana Tamara reconocer lo que el Señor ha hecho en su vida en un tiempo tan difícil como esta pandemia, poder entender lo que Dios hace en casa de sus hijos, hermanos, llevándoles trabajo en un tiempo en que no lo hay, llevando todos los materiales, todo lo necesario para poder estar cómodamente trabajando, eso solamente lo hace el Señor. ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué lindo! Así también ha sido con nuestro hermano Germán. Él se refiere a esa circunstancia tan adversa y difícil que pasó su familia, pero también reconociendo que el Señor y la Iglesia estuvo atento a las necesidades. Qué lindo es poder ver todo esto, cómo se mueve la Iglesia, hermano. Cómo se mueve la Iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito es el Señor. Esta es la juventud que Dios nos permite tener, hermano. Amémosle, amémosle. Así como ellos también nos aman a nosotros los mayores, amemos la juventud porque este es el futuro, como dice el siervo, el futuro de la Iglesia. Vamos a propósito de lo mismo, a escuchar un par de alabanzas de la juventud y el Señor les conceda mucha gracia a estos jovencitos y señoritas.
casa oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Que la victoria nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alabanza le escuchará.
Qué lindo poder escuchar al Señor, a estas señoritas, a estos jóvenes inspirados por el Espíritu Santo, ¿sabe? Me hizo recordar cuando terminaban los estudios bíblicos los días viernes, a veces, hermano, y bajábamos y ellos estaban ensayando en la capilla y nos quedábamos pegados en la ventana, jovencitos, señoritas, nos quedábamos pegados los mayores en la ventana, viéndoles cómo el Señor tocaba sus corazones y a la vez tocaba los nuestros. Lindo es el Señor, bendito es Dios. Vamos ahora a algo especial, hermano, a algo que tiene que tocar todas nuestras vidas, es donde se fortifica el Evangelio en el ser humano, en el hombre y en la mujer, y eso es en la palabra del Señor. En esta oportunidad, a cargo de la lectura y exhortación de la palabra, está nuestro hermano oficial diácono de nuestra catedral, el hermano Juan San Martín Valenzuela, a quien el Señor le conceda muchas gracias. Bueno, primeramente doy gracias al Señor por esta misericordia que me concede de poder entregar la palabra en esta noche y darle gracias a Dios por esta gran misericordia que Él ha tenido para conmigo. Para ir más adelante, entonces, vamos a la lectura a la palabra del Señor en la cual Él nos va a hablar en esta oportunidad, la cual se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Del versículo primero al 20, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Y dice así su bendita palabra. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con aquel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Dios bendiga la lectura de su bendita palabra en nuestros corazones. Bueno, una vez más, como dije, agradezco al Señor por esta preciosa oportunidad que Él me concede en este día tan especial, donde ya en unos días más se celebra
nuevamente la Navidad, darle gracias a Dios por la vida, la salud que me concede, y poder agradecerle a él todos los días de mi vida por su gran misericordia que ha tenido para conmigo, con la familia, y especialmente de poder alabarle y glorificarle y darle toda la honra a él, porque él se lo merece. Nos ha dado tantas cosas, nos ha bendecido de tal forma de que todos los días tenemos que agradecerle a este Dios Todopoderoso por sus grandes bendiciones que día tras día nos está dando en forma personal, como también a toda la iglesia. La palabra del Señor en esta oportunidad, como cada año que va pasando, nos habla en forma especial del nacimiento de este Cristo bendito cuando él vino a esta tierra a nacer en una mujer humilde, una mujer sencilla. Gloria a Dios, para que ella fuera el instrumento especial para que Cristo el Señor pudiese llegar a este mundo para traer la salvación a toda la humanidad. Gloria a Dios. Yo me recuerdo, me viene a la memoria en este momento, cuando niño, y llegaban estas fechas de fin de año, siempre esperábamos que nos iba a llegar algún regalito, porque en esta fecha es especial para otorgarle regalos a los niños, a los seres queridos. Y resulta que llegaba la fecha y no llegaba ningún regalo. Y así sucesivamente pasaban los años y siempre era lo mismo. Vemos en la palabra de Dios, desde los tiempos antiguos, el pueblo de Israel esperaban a un libertador, a alguien que les diera la libertad en la cual ellos estaban esclavizados. Gloria a Dios. Y pasaban los años y pasaban los años, y ellos esperaban y seguían esperando. Pero vemos que lamentablemente, cuando Jesús vino a la tierra, todos aquellos que le esperaban, fue como que no pasó nada. Gloria a Dios. Fue como algo parecido a lo que me pasaba a mí, que todos los años esperaba quizás un regalito y nunca llegaba. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Y al pueblo de Israel le pasó algo parecido. Esperaban a un Mesías, esperaban a un libertador, esperaban alguien que los sacara de la esclavitud en la que se encontraban, pero cuando llegó no le dieron ninguna importancia. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y realmente vemos en la palabra de Dios que cuando llegó ese día hubieron unas manifestaciones gloriosas. Bendito Dios. Vemos, como nos dice su palabra en el versículo 10 y 11, que habían pastores cuidando a sus rebaños en los campos, pastores que eran humildes, sencillos, gloria a Dios, porque a los humildes y a los sencillos, a los pobres, vino el Señor. Y estando ellos allí pastoreando los rebaños, dice que se le apareció un ángel. Gloria a Dios, y ellos tuvieron gran temor. Se asustaron.
porque quizás nunca habían visto un ángel. Gloria a Dios. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. Un Salvador que es Cristo el Señor. Y podemos ver a este Cristo bendito, a este Salvador, desde aquel entonces, hace más de 2000 años de su venida a esta tierra, cómo Él ha nacido en nuestras vidas, en nuestros corazones, y a todo aquel que le ha recibido, que le ha aceptado como su único y personal Salvador. Gloria a Dios, un Salvador, el cual vino a darnos vida, porque según su palabra estábamos muertos en delito y en pecado. Y para nosotros no había solución. Gloria a Dios. Y mayormente porque no éramos pueblo, tampoco no pertenecíamos al pueblo de Israel. Pero Jesús, lleno de amor y misericordia, no solamente le vino a salvar a su pueblo Israel, sino que vino a salvar a toda la humanidad, a todo aquel que creyera en su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Y no hubo cosa más linda que cuando el Señor llegó a nuestra vida. Gloria a Dios. Él hizo algo grandioso, como le sucedió a estos pastores. Bendito Dios que dice la palabra que allí apareció una multitud de ángeles, un acontecimiento pero extraordinario, quizás nunca visto. Un coro celestial que alababan y bendecían el nombre del Señor y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Es cosa de imaginarse por la fe y ver un coro de ángeles cantando a nuestro Dios Todopoderoso y anunciando a este Cristo bendito. Gloria a Dios, al cual el pueblo de Israel en ese entonces le esperaban como un gran Salvador, un gran libertador, todopoderoso. Pero cuando vino y nació en un pesebre, sin nada, humilde, sencillo, bendito Dios, muchos lo miraron en menos, que al tiempo después decían, ¿no es este el hijo de José? Otros decían que venía de Nazaret, ¿saldrá algo bueno de allí? Fue menospreciado. Gloria a Dios. Pero no sabían de que este Cristo traía algo especial para nuestras vidas, para nuestros corazones. Algo que nos iba a llenar de gozo. Gloria a Dios. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Ese gozo tan especial que el Señor puso en nuestras vidas, en nuestros corazones, cuando Él llegó y le dimos la pasada y le aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro libertador. Gloria a Dios, que nos vino a sacar de la esclavitud del pecado en la cual nos encontrábamos, sin vida, sin nada. Más llegado ese día, cuando Él entró en nuestra vida, un gozo tan grande,
Gloria a Dios, un gozo que indescriptible hasta el día de hoy. Y cuánto lamentamos de que en esta oportunidad no pudiésemos reunirnos en nuestros templos, como siempre lo hacíamos. Siempre el pueblo de Dios esperaba esta fecha, se preparaba, bendito Dios, ensayaban preciosas alabanzas. Y hoy día, lamentablemente, no se puede. Gloria a Dios. Pero ya va a pasar esto. Y nos volveremos nuevamente a reunirnos y alabar y bendecir el nombre de Cristo, el Señor, este Cristo bendito que un día, como le decía, nació en un pesebre humilde. Gloria a Dios. Pero Él vino a esta tierra para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Ciertamente sufrió, pagó un gran precio, pero todo lo hizo por usted y por mí. Gloria a Dios. Y nos trajo el mejor regalo. Ese regalo que quizás cuando niños no lo recibíamos. Nos trajo la vida eterna. Gloria a Dios, nos trajo la salvación. Por eso, mi hermano, agradezco al Señor de poder estar hasta ahora alabando y bendiciendo su santo nombre. Me gozo, bendito Dios, porque lo siento en mi vida, en mi corazón. Desde que lo recibí con gozo, con alegría. Bendito Dios, han pasado los años. Y siempre he podido estarlo sintiendo en mi vida. Y hoy día, en estos tiempos, que quizás no nos podemos reunir, ¿cuánto se echa de menos de poder estar en la casa del Señor? De poder cantar esas alabanzas, esos villancicos que los niños entonaban. Que nuestras hermanas, nuestros hermanos, jóvenes, señoritas, todos en general, se preparaban para alabar y bendecir el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude para que esto pase pronto y podamos seguir reuniéndonos en nuestros templos y podamos seguir dándole la honra y la gloria a este Dios todopoderoso, a este Cristo que dio su vida en el madero de la cruz, derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Hoy día podemos comunicarnos por este medio, bendito Dios, y también nos gozamos. Gloria a Dios, porque la presencia del Señor igualmente se siente en nuestros corazones. Gloria a Dios. Bendecido sea su santo nombre. Y que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Tenga misericordia de cada uno de nosotros. Para poder seguir alabando y bendiciendo su santo nombre. Y un día, quizás no muy lejano, cuando Él venga por su pueblo, nos podamos reunir por una eternidad a alabar, a glorificar y a bendecir a este Cristo bendito, a este Salvador, el cual nos ha dado tantas cosas. Gloria a Dios. Bendecido sea su santo nombre. Le doy gracias a Dios por su misericordia, porque, como les digo, un gozo grande hay en mi corazón de poder hablar y poder bendecir el nombre de este Cristo bendito, de este Salvador. Imagínese usted, mi hermano, qué gozo tendrían esos pastores cuando ese coro celestial se le apareció y cantaban y glorificaban el nombre del Señor.
bendito Dios, así también va a ser cuando Él aparezca con esa nube de ángeles, gloria a Dios, y venga a buscar a su pueblo, bendito Dios, y volaremos a Él como palomas al palomar. Agradezco a Dios por su misericordia, por su palabra, porque año tras año, llegada esta fecha, Él nos recuerda lo que Él vino a hacer a esta tierra. Gloria a Dios. Vino a hacerse hombre. Vino a sufrir como hombre. Gloria a Dios. A pesar de ser Dios, vino a sufrir, vino a dar su vida. Gloria a Dios, vino a ser despreciado, pero aún así pagó ese gran precio, el cual usted, mi hermano, y yo debíamos, que nadie lo podía pagar, solamente la sangre de Cristo podía librarnos de la esclavitud del pecado y darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Y mientras estemos en esta tierra, mientras Él nos dé vida, tenemos que seguir alabando y bendiciendo su santo nombre. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por esta misericordia, por este amor tan grande que Él ha tenido para conmigo y para con la iglesia en general. Y para Él, solamente para Él, es toda la honra y toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, hermano. Qué lindo es el Señor cuando habla de esta manera. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tomar hombres como nosotros, hombres faltos ante su presencia, pero sin embargo allí nos toma para hablarnos de esta manera tan maravillosa. Dios conceda cada día más gracia a este varón. Vamos inmediatamente a orar al Señor agradeciéndole por esto que nos ha hablado. Padre bueno y santísimo Señor, usted es bueno, Padre. Mire qué lindo, Señor. Cuando nos toca por estos medios, Señor amado, cuando para muchos tal vez esto no significa lo mejor y tal vez no lo sea, Señor, como quisiéramos estar presenciales. Pero aún así, Padre bueno, allí usted toca nuestras vidas por intermedio, Señora, de esta manera, Padre bendito. Qué lindo, Padre bueno. Gracias por recordarnos este gran regalo, esta salvación maravillosa, este Cristo bondadoso que dice su palabra que un día volverá con nosotros en las nubes y allí dice que volaremos como palomas al palomar. Qué lindo, Padre bueno. Conceda cada día más gracias a su Hijo, bendígale grandemente y prepáralo a nosotros, Señor amado, para seguir festejando, Señor amado, juntamente todos aquí en este instante, Señor, en este servicio de adoración hacia usted. Lo dejamos todo en sus manos, agradeciéndole esta oportunidad en el santo y glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor, así habla el Señor. Así habla el Señor, por eso cuidado con aquellos que de pronto discernimos cuál es la mejor o la mejor manera de estar. No, Dios sabe cómo hace las cosas. Hay que aprovechar lo que el Señor hace. Vamos a ir a nuestro himno final, amados hermanos, en este servicio. Tiene un término, por cierto, himno final. Cantaremos aquel himno que tantas veces cantamos juntos, nos abrazamos, tal vez, hermanos lindos, y nos gozamos allí en los templos cuando cantábamos Noche de Paz. Tal vez no va a ser lo mismo, amados hermanos, pero en el espíritu sí, el espíritu gime por estar los unos con los otros y Dios lo va a permitir. Noche de Paz, himno 74 de nuestros himnarios. Este himno, hermanos, es interpretado, por cierto, por nuestros amados pastores junto a todos los coros, la catedral en pleno, alaba al Señor. Himno 74, Noche de Paz. Noche de paz, noche de
Maravilloso escuchar al Señor amándonos, porque también nos ama por intermedio de esta alabanza, hermano. Qué lindo trabajo ha hecho ahí nuestro hermano encargado, nuestro hermano Cristian, nuestro hermano Eric, y con los coros, todos unidos, hermanos, para poder llevar adelante este hermoso himno. Dios les bendiga y Dios les pague tan excelente trabajo. Dejaremos entonces en este lugar con las palabras finales, hermano, y la bendición en los labios del siervo del Señor, nuestro pastor reverendo Jorge Javier Vázquez Daza, a quien el Señor guarde y bendiga grandemente. Queridos hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, niños, niñas, para mí es un día muy especial y quiero entregar un gran abrazo a cada uno de ustedes, porque este día lo recordamos como algo muy especial en nuestras vidas, debido a que nació Cristo para venir a darnos vida y vida en abundancia, ser el doctor de los doctores, el guía, el ser que nos da una guianza cotidiana y nos lleva a la vida eterna. Mi hermano San Martín lo recordaba de la palabra: yo sé, mi Señor, que mi Señor vive y reina para siempre. Es un día en que la humanidad lo toma de otra manera, en la forma comercial, pero nosotros guardamos en nuestro corazón el que vino a darnos vida. Lo amamos,
porque hemos visto su misericordia durante este tiempo, especialmente en esta pandemia, cuando muchos de nuestros hermanos se han ido, nos han dejado para que un tiempo más adelante nos podamos reencontrar. Pero para ti y para mí, hermano, hermana, este es el momento muy especial. Esta fue una de las noticias trascendentales en el mundo, porque nació el que vino a darnos vida, a entregarse en la cruz del Calvario. Este pequeño niño vino a ser algo grande para la humanidad. Tú y yo lo atesoramos y sabemos cuánto le amamos y le servimos. En forma voluntaria, millones y millones de hombres y mujeres miran a este Cristo como su Salvador personal. Así que cuando tú estés solo o sola, hermano o hermana, recuerda que son miles y millones de hombres y mujeres que sirven a este Señor Todopoderoso. Mi Dios le bendiga, mi Dios le guarde. Un gran abrazo a toda la familia y saludos a aquellos que no pueden llegar a la iglesia o no pueden sintonizarlo, pero ustedes le conocen. Denle saludos de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chilmaipú. Oremos, mis hermanos. Gracias te damos, Señor, porque siempre nos hablas a través de tu palabra, especialmente el día de hoy, cuando tú nos hablas del nacimiento de Cristo y cuando nos nace en nuestras vidas también. Porque sin Cristo no somos nada, pero Él vino a morar en nuestras vidas y ha hecho algo muy especial porque ha hecho un cambio. Gracias, Señor, porque eres todopoderoso. Hiciste ese cambio en mí y en millones de personas a través del mundo. Y hoy podemos servirte, adorarte, bendecir tu nombre, agradecerte cada cosa que haces durante el día, desde la mañana. Cuando amanecemos, te damos gracias, Señor, por el día que nos has dado. Cuando nos pones alimento a mediodía, bendecimos tu nombre, porque gracias a ti podemos servir algo. Y así sucesivamente. Mi Señor, te rogamos que sane a mis hermanos enfermos, en donde quiera que haya dolor, enfermedad, angustia, pesar, tu poder se manifieste y haya sanidad. Y no solamente de la carne, sino del espíritu, del alma. Y tú puedes llegar donde el hombre, psicología, cualquier tratamiento, no puede llegar. Y tú llegas a lo profundo del alma. Y sanas del interior hacia afuera, y haces una nueva criatura. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra y porque sigues fiel con cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cariño, saludo a toda la familia. Gracias.